alertas y damos a conocer a la ciudadanía de la aprehensión de dos personas por el presunto delito de receptación, así como la recuperación de 6 motocicletas, 4 de ellas reportadas como robadas, las mismas que fueron sustraídas durante esta semana en diferentes sectores de la ciudad. Es así que una de aquellas motocicletas reportadas como robadas se realizó un seguimiento técnico en las primeras horas de flagrancia. Se logró ubicar a una de estas motocicletas, sector La Playita del Guasmo, esto es en el Distrito Sur. Se pudo encontrar un inmueble de 3 plantas, todo lo que ustedes pueden ver aquí en los patios de la Policía Judicial, varios accesorios, un motor reportado de una motocicleta como robada, tenemos accesorios de varias motos, no de una sola. Los detenidos son dos personas, no tienen antecedentes, estamos realizando en este momento ya el proceso de elaboración de documentos en flagrancia para ser presentados de inmediato a la autoridad pertinente. Varias de estas motocicletas son vendidas, limadas ya su serie alfanumérica y son vendidas a personas incautas. Otro tanto se adquieren dentro del mercado negro, como ya sabiendo que son motos robadas, se las adquiere para justamente ser utilizadas en ilícitos. Es el modo operandi, nace esto de un estruche que se realiza a las motos, se rompe las seguridades, trabajan en muy corto tiempo los presuntos infractores de este hecho delictivo, se llevan las motos a viviendas, cambian sus series alfanuméricas, las comercializan a unas y a otras se las vende tal cual ustedes las ven. Estas motocicletas y las partes que estamos viendo en el patio.